Hola, mujeres emprendedoras, ¿cómo les va? Para mí es un placer enorme saber que están del otro lado. Es lindo poder estar en este canal de comunicación que está constantemente abierto para hacerles llegar entrevistas, ideas, conceptos, herramientas, absolutamente de todo para que puedan lograr ese proyecto, ese sueño, esa idea que tienen y que, por supuesto, la logren con éxito. Hoy Vero Varano nos va a estar presentando la historia de vida de Sonia Bunge. Ella trabajó muchísimo tiempo en relación de dependencia, le suena conocido, ¿no? ¿Por qué? Porque ella quería independizarse, algo que muchísimas de nosotras soñamos con lograr. Y finalmente lo hizo y creó Batinda. Junto a su marido crearon esta empresa que se dedica a la ropa de cama. ¿Vamos a escucharla? Sonia Bunge es administradora de empresas y trabajó en una importante compañía de retail en donde adquirió sus conocimientos en el rubro textil. Las ganas de trabajar en un proyecto propio, sus deseos de ser independiente y la experiencia adquirida en la industria textil la impulsaron a crear Batinda, un emprendimiento dedicado a diseñar y producir pijamas y ropa de dormir. Al principio no dejó su empleo, pero cuando el emprendimiento comenzó a expandirse, tanto ella como su marido decidieron dedicarse full time a Batinda. Poco a poco y con esfuerzo, su sueño de tener una empresa textil lo fue concretando. Hoy tiene dos locales propios y sus productos están en todo el interior del país en locales multimarca. Su próximo paso es generar franquicias para expandirse y seguir creciendo. Bueno, acá tenemos el alma mater de Batinda, que ahora le voy a apuntar. ¿Qué significa? Estamos con Sonia. Hola, Sonia Bunge. Hola, ¿cómo estás? Vero. ¿Cómo te va? Muy gracias bien. Gracias por venir. ¿Qué Batinda? Bueno, Batinda es una marca de ropa que hace pijamas y ropa cómoda para estar en casa. Ajá. Más que nada de mujer, pero también tenemos algo para los hombres. ¿Pero qué es la palabra? ¿Qué significa? Ah, Batinda es una ciudad en India. Ajá. Nosotros arrancamos haciendo parte de nuestra producción en India. Bueno, yo había trabajado en Falabella y entonces ahí había conocido varios proveedores. Tenías contactos. Sí, creo que es algo fundamental cuando uno elige emprender, darse cuenta en qué uno es bueno y también qué de lo que hizo en su vida le sirve para como herramienta, ¿no? Bueno, vamos a arrancar un poquito antes de la creación de Batinda. Estabas en un trabajo estable, te sentías bien. Sí. Pero ¿qué fue lo que te picó el bichito para decir, ay, quiero hacer algo para mí? Mira, yo desde que tengo 17 años siempre dije, yo voy a trabajar, pero en algún momento voy a tener algo propio. O sea, trabajar en una empresa, sí. Pero es como algo que de alguna manera lo tuve siempre adentro. Pero el que me empujó, el que me pegó el empujón fundamental fue mi marido. En ese momento él trabajaba también en relación de dependencia y decía, hagamos algo por nuestra cuenta, emprendamos, demos trabajo genuino a gente que lo necesita. A él le pega mucho lo social y uh-huh. siempre como que su sueño fue dar trabajo. Entonces, Batinda fue una forma de hacer algo propio y también darle trabajo a gente que la necesitaba. ¿Y por qué pijamas y ropa de cama? Bueno, yo trabajaba, como te conté, en el área de compras de Falabella, de ropa, ¿no? Sí. Y a mí siempre, o sea, es otra de las cosas que siempre quise fue trabajar en moda. Y me parecía que yo, si bien estudié administración de empresas, lo que tenía bueno los pijamas es que era como un área de la moda que no tenía tanto riesgo. O sea, donde te podías equivocar. Y no es tan estacional tampoco. Exactamente. De diseño. Sí, de textura. Sí. Pero, claro. Pero que también, o sea, vos un pijama, por el público al que nosotros apuntamos, donde la temperatura de su casa es más o menos estable todo el año, lo puedes usar por ahí desde, no te digo diciembre, pero por ahí desde marzo hasta noviembre sin problema la misma prenda, ¿no? Perfecto. Entonces, el riesgo del stock o del sobrestock era menor en este tipo de prendas. Yo siempre digo que una campera, si no la vendiste en julio, regálala, bueno, no te la va a comprar nadie. Pijama. Un pijama, no, lo puedes seguir vendiendo. ¿Y cómo haces con esto de la competencia? Porque realmente vos ropa de cama tenés. Mucha. Porque haces también pijamas, haces sábanas, toallas. No. Solamente pijamas. Solo pijamas y algo de ropa interior. Uh-huh. La competencia es parte, digamos, de la actividad de todos. ¿Te fijás? ¿Chusmeás? Un montón. Claro. Un montón. Sí, bueno. Tengo, digamos, como referentes tanto a nivel local como internacional a los que miro y de alguna manera
admiro, no digo copio, pero sí por ahí. Sacar ideas, sí. Sobre todo por ahí de packaging o de etiquetas. ¿Quiénes son, por ejemplo? Y bueno, a mí siempre me gustaron las de afuera, las marcas españolas, Women's Secret y Oysho, es como las dos que más miro. Uh-huh. Y por ahí también hay una que se llama Princess Tam Tam, que es francesa. Yo pero, por Falabella viajaba mucho. Más, pero tu target es más europeo, no el americano tipo Victoria's Secret, ese look, no. Es más europeo. Más. Igual. Batinda es flexibilidad, o sea, Batinda es que vos armes tu conjunto, en ese sentido vos elegís cuál va a ser tu parte de arriba, uh-huh. cuál por tu parte de abajo. Yo siempre fui más chiquita de arriba que de abajo, en una época S y M, por ahí en otra M y L, pero nunca fui toda igual. Entonces me molestaba que cuando iba a comprar un pijama o me quedaba apretada una parte y suelta otra. ¡Qué bueno eso, eh! Entonces, ¿cómo te abre el abanico? La última preguntita. ¿Sueño a futuro? ¿Sueño a futuro? Bueno, en este preciso momento estamos con otro emprendimiento. Estamos arrancando, si bien el contexto parece no ser el más estable, pero bueno, yo tengo 41 años y digo, si tengo que esperar el mejor momento, nunca llega. O sea, y creo que el mejor momento es el que uno esté listo. Escuchen, está buenísimo. Gracias, Sonia. Entonces, y de alguna manera reafirmo todos los días mi decisión de emprender, porque para mí es algo que es un estilo de vida, ¿no? Sí, y que te genera como mujer un muy buen equilibrio entre ser madre, que para mí yo soy un poco Susanita, ¿no? En ese sentido, pero nunca dejar de trabajar. Para mí nunca fue una alternativa el quedarme en casa. Más allá de la necesidad económica, mi personalidad nunca me llevó hacia ese lado. Perfecto. Y bueno, en este momento estamos con... nosotros en realidad tenemos un local en Barrio Norte, en Recoleta, y además tenemos alrededor de 80 clientes que venden nuestros productos en todo el país. Y lo que nos pasó a lo largo de los años es que muchos de esos clientes querían tener una franquicia de Batinda. Y nosotros decíamos, no te da por el surtido, a nosotros que lo fabricamos y todo, y en Buenos Aires, nos dan los números, pero no para, por ejemplo, en Santa Rosa vender solo Batinda, ¿no? Entonces, el año pasado, hablando con un primo mío que también tiene una pyme y que es textil, le dije, mira, yo siempre lo que soñé es armar un multimarca donde varias pymes nos juntemos y hagamos como un local donde el cliente sea el elemento en común. O sea, van a ser una franquicia de multimarca. Exactamente. Te apuro porque si no me van a matar. Porque, sí. No, está buenísimo. Me quedé todo el día hablando, pero no podemos. Así que bueno, el próximo sueño es ese. Llevarlo adelante. Ahora yo te quiero agradecer que hayas venido y te quiero invitar a ver una nota. La ambición bien vista está bien porque es sinónimo de crecimiento, de expandirse, de seguir aprendiendo, de poder abrir franquicias, de exportar. Así que hay que ser ambiciosa. No lo vean como un defecto, sino que véanlo como una virtud. Muchísimas gracias, Sonia, por haber compartido esta historia y también motivarnos a muchísimas de nosotras a intentar y lograrlo, sobre todas las cosas. Si les gustó esta nota, le ponen un me gusta y la pueden compartir con todas las emprendedoras. No se olviden de suscribirse a nuestro canal de YouTube wepor.we.emprendedoras. Es muy, pero muy fácil y allí tienen todo el contenido que quieran para poder mirarlo cuando ustedes quieran. Y recuerden que emprender te cambia la vida que tenés por la vida que querés.